Mi nombre es Teo Duque, tallerista del Museo Arqueológico Musa, y en esta oportunidad vamos a abordar el tema de decorar las piezas a partir de pigmentos vegetales. Pero antes de esto, vamos a observar el resultado de nuestra quema en un horno contemporáneo. Bienvenidos. Ya hasta este punto han pasado más de 24 horas donde el horno ha descendido su temperatura. Podemos observar en el indicador que se encuentra a temperatura ambiente. Entonces vamos a abrir y con total confianza ya podemos tomar las piezas, puesto que ya para el tacto van a estar frías. Y de esta manera podemos ver la transformación de las piezas que metimos hechas en arcilla ya convertidas en cerámica. Entonces comenzamos a desmontar nuestro horno, llevando el orden desde arriba hacia abajo, procurando tener mucho cuidado con las piezas, de no tropezarlas y de ir levantando e ir quitando tanto los soportes como las placas refractarias con mucho cuidado. En este punto podemos ver que las piezas ya se han transformado en cerámica y procedemos a decorarlas con diferentes pigmentos, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para la obtención de los diferentes pigmentos vamos a utilizar frutas, flores, diferentes tipos de vegetales, y lo que podemos hacer antes de comenzar a macerar para la obtención de los pigmentos es lo siguiente: podemos tener una pequeña placa en cerámica y hacer la prueba cuál de estos elementos tiene mejor color. Entonces lo que hacemos es tener la pieza o el elemento al cual le vamos a sacar el zumo, podemos ver qué tanto pinta. En este caso fueron flores, tenemos frutos como por ejemplo la mora, ¿sí? Tenemos espinacas que también dan muy buen color verde, tenemos en este caso frutas como el lulo. Lo que hacemos es abrir, y lo que nos va a dar el color en algunas ocasiones, o ya bien puede que sea la pulpa, como en este caso, que nos puede dar un color amarillo muy 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 tenue, el cual se va a notar al momento de que del cual este se seque. Tenemos también cerezas, donde no es tanto la pulpa sino la piel, lo que recubre la piel de la cereza, lo que nos va a dar el color. Una vez vamos identificando cuáles elementos vegetales dan mejor pigmento, procedemos a macerar. En este caso voy a tomar las espinacas. Podemos macerar, o para obtener el zumo, ya bien sea en un mortero, en una licuadora. En este caso yo voy a utilizar este mortero de piedra, y con otra piedra voy a comenzar a triturar, a macerar, hasta que vaya obteniendo una muy buena cantidad de zumo. Ya como podemos observar en este punto, tenemos una buena cantidad de zumo de las hojas de espinaca. Lo importante de este proceso es no agregar agua a lo que estamos macerando, porque la intención es sacar el pigmento puro de los elementos de los cuales estamos trabajando. Ya va a haber un momento donde vamos a tener muy buena cantidad de pigmento. Lo que pasamos a hacer es lo siguiente: a recolectar el zumo en un recipiente para posteriormente proceder a pintar las piezas. Ya en este punto que tenemos cantidades suficientes de pigmentos, vamos a mezclarlos entre sí para ver qué colores van surgiendo, y vamos a trabajar en unas placas de prueba para ya después proceder a pintar nuestro diseño. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: en una placa de prueba comenzar a mirar qué tan saturado está el color, y también podemos comenzar a experimentar qué surge entre la mezcla
de los colores, qué otros colores nuevos podemos ir sacando, para así determinar cuáles colores o cuáles pigmentos me funcionan mejor al momento de decorar las piezas. En este paso lo importante es aplicar el pigmento y dejar secar. Al momento en el cual esto se seca, surge el color, ¿sí?, con el cual estamos trabajando o el cual estamos aplicando. Bien, entonces vamos a ver qué surge o qué color sale saliendo. Como pueden ver, la absorción que tiene la pieza cerámica es muy buena y de una vez sale el color. Bien, vamos a ver qué surge de mezclar este color magenta con un poco de verde, por ejemplo. ¿Sí? Y así nosotros vamos también creando una paleta de color. Una vez ya hemos experimentado mezclando los diferentes colores, vamos a trabajar en nuestro diseño. Bien, entonces acá tengo una placa cerámica, la cual voy a comenzar a pintar las diferentes áreas que he definido. De esa manera he terminado de pintar mi diseño. Ambas placas tienen el mismo diseño y la misma paleta de color. Lo que influye un poco en que el color cambie va a ser el color de la arcilla con el cual está hecha cada una de las piezas. De esta manera ha quedado pintada nuestra pieza con pigmentos vegetales. A diferencia de aquellas piezas que tienen pigmentos minerales que duran más en el tiempo, los pigmentos vegetales, al ser material orgánico, con el tiempo tiende a degradarse y la pieza vuelve al color natural de la arcilla. Puede que muchas de las piezas que ustedes observen en nuestro museo en su momento hayan tenido diferentes colores. Los invitamos a nuestro Facebook Live, donde estaremos respondiendo todas aquellas inquietudes que hayan surgido de estos ejercicios creativos con arcilla. Muchas gracias.